Este resumen profundiza en algunas de las fábulas más poderosas e influyentes de la Biblia, explorando sus narrativas y su importancia filosófica. Cubre historias clave tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como la creación y la caída, el arca de Noé, el buen samaritano y el hijo pródigo. Cada cuento se analiza por sus lecciones morales, éticas y espirituales, destacando temas de fe, compasión, justicia y naturaleza humana. Se subraya el impacto duradero de las fábulas en el pensamiento religioso y su relevancia universal para las experiencias humanas, proporcionando profundos conocimientos sobre la condición humana y los principios divinos. 1. La creación y la caída, Génesis 1 a 3. Resumen, la Biblia comienza con la narrativa de la creación, donde Dios crea los cielos, la tierra y todos los seres vivientes en seis días, descansando el séptimo. Los primeros humanos, Adán y Eva, son colocados en el jardín del Edén, pero se les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tentada por una serpiente, Eva come el fruto y lo comparte con Adán. Su desobediencia resulta en su expulsión del Edén, trayendo el pecado y la muerte al mundo. Importancia filosófica, esta historia aborda preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y los orígenes del mal. Explora temas de tentación, desobediencia y la pérdida de la inocencia, destacando las consecuencias de las decisiones morales y la imperfección inherente de la humanidad. La narrativa subraya el concepto de pecado original y la necesidad de redención, formando la base para la comprensión cristiana de la salvación. 2. Caín y Abel, Génesis 4. Resumen, Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ofrecen sacrificios a Dios. Dios favorece la ofrenda de Abel sobre la de Caín, lo que lleva a la envidia y la ira. Caín mata a Abel y es posteriormente maldecido por Dios, convirtiéndose en un vagabundo en la tierra. A pesar de su pecado, Dios pone una marca en Caín para protegerlo de ser asesinado por otros. Importancia filosófica, la historia de Caín y Abel explora los temas de la envidia, la ira y el potencial destructivo de las emociones descontroladas plantea preguntas sobre la justicia, la responsabilidad y la capacidad humana para la violencia. La narrativa ilustra las consecuencias del pecado y la complejidad de la misericordia y el juicio divinos. 3. El arca de Noé, Génesis 6 a 9. Resumen, la humanidad se corrompe, lo que lleva a Dios a limpiar la tierra con un diluvio. Noé, un hombre justo, es instruido para construir un arca y salvar a su familia y a pares de cada especie animal. Después de que las aguas del diluvio se retiran, Dios establece un pacto con Noé, simbolizado por un arco iris, prometiendo no destruir la tierra nuevamente por un diluvio. Importancia filosófica, la narrativa del diluvio aborda temas de juicio, salvación y la relación de pacto entre Dios y la humanidad. Destaca los conceptos de justicia y misericordia divinas, responsabilidad humana y la posibilidad de renovación y redención. La historia también reflexiona sobre la fragilidad de la existencia humana y la importancia de la fe y la obediencia. 4. La torre de Babel, Génesis 11. Resumen, después del diluvio, la humanidad habla un solo idioma y comienza a construir una ciudad con una torre que llega al cielo. Dios confunde su lenguaje, haciendo que dejen de construir y se dispersen por toda la tierra. Importancia filosófica, la historia de la Torre de Babel explora temas de orgullo humano, ambición y los límites del esfuerzo humano. Refleja los peligros de la arrogancia y las consecuencias de intentar trascender las limitaciones humanas. La narrativa subraya la importancia de la diversidad y los desafíos de la comunicación y la unidad en un mundo fragmentado. 5. El sacrificio de Isaac por Abraham, Génesis 22. Resumen, Dios pone a prueba a Abraham mandándole que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham obedece, pero en el último momento, un ángel lo detiene y se proporciona un carnero como sacrificio sustituto. Dios reafirma su pacto con Abraham, prometiendo numerosos descendientes y bendiciones. Importancia filosófica, esta historia aborda temas de fe, obediencia y la naturaleza del mandato divino. Plantea preguntas profundas sobre los límites de la comprensión humana y las exigencias de la fe. La narrativa ilustra la tensión entre la autoridad divina y la moralidad humana, destacando la complejidad de la devoción religiosa y la relación entre Dios y la humanidad. 6. El buen samaritano, Lucas 10, 25-37. Resumen, en respuesta a una pregunta sobre quién es el prójimo, Jesús cuenta una parábola sobre un hombre que es robado y dejado por muerto. Un sacerdote y un levita pasan sin ayudar, pero un samaritano, considerado un extranjero y enemigo por los judíos, muestra compasión y cuida del hombre. Jesús concluye enfatizando que el verdadero prójimo es el que muestra misericordia. Importancia filosófica: la parábola del buen samaritano desafía las fronteras sociales y religiosas, enfatizando la importancia de la compasión, la empatía y el amor universal. Critica los prejuicios sociales y llama a una redefinición radical de la vecindad. La historia destaca el imperativo moral de ayudar a los necesitados, independientemente de las diferencias sociales o étnicas. 7. El hijo pródigo, Lucas 15. 11-32. Resumen, un padre tiene dos hijos. El menor exige su herencia, se va de casa y malgasta su riqueza en una vida desenfrenada. En la miseria, regresa a casa, esperando ser un sirviente, pero su padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. El hijo mayor, que se quedó y trabajó, resiente esto, pero el padre explica que celebrar el regreso del hijo perdido es necesario. Importancia filosófica, la parábola del hijo pródigo explora temas de arrepentimiento, perdón y amor incondicional. Reflexiona sobre la naturaleza de la falibilidad humana y la posibilidad de redención. La historia destaca la tensión entre la justicia y la misericordia, ilustrando el poder transformador del perdón y la naturaleza inclusiva del amor divino. 8. El rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31. Resumen, un hombre rico vive en el lujo mientras un pobre mendigo, Lázaro, sufre a su puerta. Tras sus muertes, Lázaro es consolado en el seno de Abraham mientras el hombre rico es atormentado en el Hades. El hombre rico suplica alivio y una advertencia para su familia, pero Abraham explica que ya tuvieron suficientes advertencias a través de los profetas. Importancia filosófica, esta parábola aborda temas de riqueza, pobreza y responsabilidad moral. Critica la indiferencia de los ricos hacia el sufrimiento de los pobres y destaca las consecuencias del egoísmo y la complacencia. La historia subraya el imperativo ético de cuidar a los marginados y la responsabilidad final de las acciones humanas. 9. La parábola del sembrador, Mateo 13, 1, 23. Resumen Jesús cuenta una parábola sobre un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de suelo. Algunas semillas son comidas por los pájaros, otras caen en terreno pedregoso y se marchitan, algunas son ahogadas por espinas, y otras caen en buena tierra y producen una cosecha abundante. Jesús explica que las semillas representan la palabra de Dios y los diferentes suelos representan diversas respuestas a ella. Importancia filosófica la parábola del sembrador explora temas de receptividad, crecimiento y fructificación espiritual. Refleja la diversidad de respuestas humanas a las verdades espirituales y los factores que obstaculizan o fomentan el crecimiento espiritual. La narrativa enfatiza la importancia de cultivar un corazón receptivo y fértil para las enseñanzas de Dios. 10. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30. Resumen un señor confía a sus siervos talentos, una forma de moneda, antes de emprender un viaje. Dos siervos invierten y duplican sus cantidades, mientras que el tercero entierra su talento por miedo. A su regreso, el señor recompensa a los dos primeros, pero reprende al tercero y le quita su talento para dárselo al primero. Importancia filosófica, la parábola de los talentos aborda temas de responsabilidad, administración y el uso de los dones y oportunidades de cada uno. Resalta la importancia de asumir riesgos y ser proactivo en el desarrollo de las habilidades y recursos propios. La narrativa critica la complacencia y el miedo, enfatizando la responsabilidad y el deber moral de contribuir al bien común. 11. El sacrificio de Isaac, Génesis 22. Resumen, Dios pone a prueba a Abraham, mandándole que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham se prepara obedientemente para llevar a cabo el mandato, pero un ángel interviene en el último momento y proporciona un carnero como sacrificio sustituto. Dios reafirma su pacto con Abraham. Importancia filosófica, esta historia explora temas de fe, obediencia y la naturaleza de las pruebas divinas plantea preguntas profundas sobre los límites de la comprensión humana y las exigencias de la fe. La narrativa destaca la tensión entre la autoridad divina y la moralidad humana, ilustrando la complejidad de la devoción religiosa y la relación entre Dios y la humanidad. 12. La sabiduría de Salomón, un reyes 3, 16-28. Resumen, el rey Salomón, conocido por su sabiduría, es abordado por dos mujeres que afirman ser la madre del mismo bebé. Salomón propone dividir al bebé en dos, cada mujer recibiendo la mitad. La verdadera madre ofrece inmediatamente renunciar a su reclamo para salvar al niño, revelando su identidad. Salomón le entrega el bebé, demostrando su sabiduría. Importancia filosófica, esta historia ejemplifica el valor de la sabiduría, la discernimiento y la justicia. Refleja la importancia de comprender la naturaleza humana y tomar decisiones que revelen verdades más profundas. La narrativa destaca los principios éticos de equidad y compasión, demostrando el poder de la sabiduría para resolver dilemas morales complejos. 13. El Éxodo, Éxodo 1 a 14. Resumen, los israelitas están esclavizados en Egipto y Dios levanta a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Después de una serie de plagas, el faraón finalmente les permite irse. Los israelitas cruzan el Mar Rojo, escapando del ejército egipcio que los persigue, el cual se ahoga cuando las aguas regresan. Importancia filosófica, la narrativa del Éxodo aborda temas de liberación, justicia e intervención divina. Refleja la lucha por la libertad y el papel de la fe para superar la opresión. La historia destaca el poder de la esperanza y la importancia de confiar en la guía divina, sirviendo como un símbolo duradero de liberación y salvación. 14. Daniel en el Foso de los Leones, Daniel 6. Resumen, Daniel, un devoto judío, continúa orando a Dios a pesar de un decreto real que lo prohíbe. Es arrojado al Foso de los Leones, pero Dios lo protege milagrosamente y sale ileso. Su fidelidad lleva al rey a reconocer el poder del Dios de Daniel. Importancia filosófica, la historia de Daniel en el Foso de los Leones explora temas de fe, valentía y protección divina. Enfatiza la importancia de mantenerse firme en las creencias a pesar de las presiones y amenazas externas. La narrativa destaca el concepto de justicia divina y vindicación, demostrando el poder de una fe inquebrantable y la integridad. 15. Los Diez Mandamientos, Éxodo 19 a 20. Resumen, Dios le da a Moisés los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí, estableciendo un código moral y ético para los israelitas. Estos mandamientos incluyen directrices sobre la adoración a Dios, honrar a los padres y prohibiciones contra el asesinato, el robo y el adulterio. Importancia filosófica. Los diez mandamientos proporcionan un marco ético fundamental que ha influido en los sistemas morales y legales occidentales. Enfatizan la importancia de una relación de pacto con Dios, la justicia social y la armonía comunitaria. Los mandamientos reflejan principios morales universales que promueven la dignidad humana, el respeto y el orden social. 16. David y Goliat, 1 Samuel 17. Resumen: David, un joven pastor se enfrenta al gigante guerrero filisteo Goliat armado solo con una honda y piedras. La fe de David en Dios le da el valor para enfrentarse y derrotar a Goliat, demostrando que el poder divino puede superar obstáculos aparentemente insuperables. Importancia filosófica, la historia de David y Goliat simboliza el triunfo de la fe, el valor y la asistencia divina sobre la fuerza bruta y la intimidación. Ilustra la importancia de la fortaleza interior y el poder de la creencia para superar desafíos. La narrativa subraya la idea de que el verdadero poder no reside en la fuerza física sino en la convicción espiritual y moral. 17. El horno ardiente, Daniel 3. Resumen, Sadrac, Mesac y Abednego se niegan a adorar una estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor y son arrojados a un horno ardiente. Dios los protege y salen ilesos, lo que lleva al rey a reconocer el poder de su Dios. Importancia filosófica, la historia del horno ardiente enfatiza temas de fe, integridad y protección divina. Resalta la importancia de defender las creencias propias y mantenerse fiel a los valores personales a pesar de las amenazas externas. La narrativa demuestra el poder de la fe para inspirar valentía y resiliencia y la idea de que la presencia divina ofrece protección y vindicación. 18. La ofrenda de la viuda, Marcos 12, 41, 44. Resumen, Jesús observa a la gente dando ofrendas en el templo y elogia a una viuda pobre que dona dos pequeñas monedas, destacando que ha dado más que los contribuyentes ricos porque ha dado de su pobreza. Importancia filosófica, la historia de la ofrenda de la viuda enfatiza el valor del sacrificio genuino y la importancia de la intención sobre el valor material. Critica las medidas sociales de generosidad y subraya el principio de que la verdadera generosidad proviene del corazón. La narrativa desafía las nociones convencionales de riqueza y generosidad, promoviendo una comprensión más profunda del altruismo y el desinterés. 19. El fariseo y el recaudador de impuestos Lucas 18-9-14. Resumen, Jesús cuenta una parábola sobre un fariseo y un recaudador de impuestos que oran en el templo. El fariseo se jacta de su justicia, mientras que el recaudador de impuestos humildemente pide la misericordia de Dios. Jesús concluye que el recaudador de impuestos, que reconoce sus pecados, es justificado ante Dios. Importancia filosófica, esta parábola critica la autosuficiencia y enfatiza la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la piedad genuina. Desafía la hipocresía religiosa y promueve una ética de autoconciencia y contrición. La narrativa subraya la idea de que la verdadera justicia se encuentra en la humildad y la sinceridad en lugar de en las demostraciones externas de piedad. 20. La parábola del grano de mostaza, Mateo 13 31. 32. Resumen, Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, que crece hasta convertirse en un gran árbol donde los pájaros pueden anidar. Esta parábola ilustra el crecimiento del reino de Dios desde pequeños comienzos hasta una gran significancia. Importancia filosófica, la parábola del grano de mostaza enfatiza el poder transformador de pequeños actos de fe y el potencial para un impacto significativo a partir de comienzos humildes. Refleja la naturaleza del crecimiento espiritual y el alcance expansivo de la influencia divina. La narrativa anima a los creyentes a confiar en el poder de pequeños y fieles actos para lograr un cambio sustancial. Reflexiones filosóficas sobre las fábulas. Cada una de estas fábulas bíblicas tiene un profundo significado filosófico, abordando preguntas atemporales sobre la naturaleza humana, la moralidad, la fe y lo divino. Ofrecen orientación ética, inspiran la reflexión personal y desafían a los lectores a considerar sus propios valores y acciones. Aquí hay algunos temas y reflexiones generales. 1. Naturaleza humana y moralidad, historias como la caída de Adán y Eva, Caín y Abel, y los diez mandamientos exploran las complejidades de la naturaleza humana, la capacidad tanto para el bien como para el mal, y los principios fundamentales del comportamiento ético. 2. Fe y relación divina, narrativas como el sacrificio de Isaac por Abraham, Daniel en el foso de los leones, y la parábola del sembrador destacan la importancia de la fe, la confianza en la guía divina y la naturaleza de la relación entre la humanidad y lo divino. 3. Compasión y justicia. El buen samaritano, el hijo pródigo y el rico y lázaro enfatizan los temas de compasión, misericordia y justicia social, desafiando a los lectores a considerar sus responsabilidades hacia los demás y los marginados. 4. Valentía e integridad. Historias como David y Goliat, el horno ardiente y la ofrenda de la viuda celebran la valentía, la integridad y el poder de la convicción alentando a los individuos a mantenerse firmes en sus creencias y valores. 5. Humildad y sinceridad. La parábola del fariseo y el recaudador de impuestos y la parábola del grano de mostaza destacan las virtudes de la humildad, la sinceridad y la importancia de pequeños actos genuinos de fe y bondad. Las fábulas de la Biblia no son meras enseñanzas religiosas, son profundas exploraciones filosóficas de la condición humana, los principios éticos y la naturaleza de lo divino. Su poder duradero radica en su capacidad para hablar sobre experiencias humanas universales, ofreciendo sabiduría, orientación e inspiración a lo largo de generaciones y culturas.